Buenas Ayas, ¿qué tal? Y bueno, pues hoy quería traeros la Bellitas Family aquí a tope, al 100%, para sacarle el máximo partido a este personaje, a este Vegeta, al 100%. Con el Rainbow, ya sabéis que de hecho me he dedicado, lo he puesto por Twitter, a sacar ciertas cuentas y les he puesto las IDs para que tengáis siempre un friend, pues ya sea este Vegeta o sea pues cualquier otro Vegeta, ¿vale? Que pues que tenga eso, pues que tenga este legendario y esté todo aquí a tope. Vale, pues vamos al Super Battle Road. No sé si me lo pasaré o no, la verdad. Hombre, podemos poner que es un modo fácil esto, ¿vale? Sin embargo, la intención aquí es realmente ir a por... a mostrar a Vegeta Super Saiyan 4 a la enésima potencia. Es que, y es que, vamos, que este Vegeta Super Saiyan 4 pues rompe todo. De hecho, fijaos, la primera rotación que ya tenemos en pantalla es la de Vegeta Super Saiyan 4. Sí que es verdad que para, y lo voy comentando ya, para sacarle el tope, ¿vale? Vegeta tiene que atacar 4 veces, ¿de acuerdo? Y este Vegeta es el, no es el Friends, el nuestro, que no tiene, no está al 100%, o sea, está al 55% de Hidden Potencial y ya está. O sea, que lo que nos importa es el otro Vegeta, que tiene muchas más características, por lo cual también vamos a empezar a rotar fuera a este Goku Super Saiyan 4 para que luego tenga un support y luego ya rotaremos a Bra si fuese necesario, puesto que este Vegeta Super Saiyan 4 Rainbow pues necesita brillar, aunque la siguiente rotación va a tener dos supports, lo cual va a ser bastante, bastante interesante de ver, pero bueno, que también me gustaría verlo cómo funcionará con Saiyan Roar, etcétera y demás. O sea que vamos a tener aquí un muy buen showcase. Por cierto, ya sabéis que es hiper, hiper, hiper fácil sacar un ultra ataque con estos Super Saiyan 4, una orbe de cada de su color, son 4 de ki, una orbe Rainbow son 3 de ki, por lo cual es que se nos queda hiper fácil. Vamos a ver, Bra aquí también funciona muy bien porque con el esquivar, si esquiva, si decide esquivar, fijaos, aún así defiende mal, porque defiende mal, son 14.000 puntos con un Icarus activado y 40.000 con un tipo neutro, pero bueno, que aún así cuando se pone a esquivar, que es un 30% de probabilidades, pues está muy bien. Y a ver si nos esquiva alguna aquí solo por el, por eso, pues no se pone a esquivar ninguna, no ha esquivado ninguna. Pero bueno, Vegeta 2.4 millones. Tampoco está nada mal, digo yo, creo que está bastante, bastante bien, bastante, bastante decente estos millonacos de vida. Y, guay, o sea, lo veo un personaje interesante. Por cierto, Goku, 2.1 millones en esta rotación, también tremendo en una Vegeta Family que solo está dándose un 120%, ¿eh? Y ojo con el adicional, que, bueno, pues ya acaba de romper Shizami, creo que se va directamente fuera ya de todo. Vale, este es el Vegeta que nos interesa, ¿vale? Y como tenemos este Icarus activado todavía, creo que lo voy a dejar funcionando. Lo malo es el ultra ataque. Necesito un ultra ataque para él y para ver un poquito su máximo rendimiento, porque ya que no tengo ningún tipo de personaje cambia esferas. Pero bueno, aquí vamos a acercarnos casi casi al 18 de ki, bueno, al 24 de ki. Vamos a ir a por Tagoma. No creo que muera, la verdad. Espero que Trunks tanquee decentemente bien. Pero bueno, aún así vamos a seguir atacando a Freezer con estos. Y esto nos va a proporcionar también bastante curación, ya que por ejemplo este Vegeta también está al 100%. Por lo cual, fijaos, sí, un montón de curación. Trunks, bien, 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 bien. No, no está funcionando mal, la verdad. Me gusta, me gusta. 1.3 millones. Y es que ahora vamos a ver el primer ataque. Y ya digo, no es el 100%, ¿vale? El primer ataque es solo un puntito, una pequeña parte de lo que puede llegar a hacer este Vegeta Super Saiyan 4, que ya digo, 4 ataques que se pueden hacer, 2.6 millones, nada más. Pues con 4 ataques, vamos, que rompe todo, rompe, rompe todo. Podría haber utilizado a Majin Vegeta, sería bastante, bastante más top, la verdad, Majin Vegeta, por el hecho de que nos cambia esferas, pero quería buenos compañeros de Links, quiero que sea más o menos realista este showcase. No voy a hacer un destrucción como hemos hecho siempre, la verdad. Tampoco me lo permite el tiempo. Sin embargo, bueno, pues creo que puede ser también bastante, bastante curioso estos showcases, ¿no? Vale, vamos a curarnos con una Princess Snake, ¿por qué no? Ahí tenemos poquita vida. Y ya digo que podríamos pasarnos este evento incluso casi casi sin ítems, porque podemos tener tanques increíbles como Vegeta Super Saiyan 3 aquí. O sea, que sería también tremendísimo, tremendísimo. Voy a seguir apuntando a Freezer con esto y por fin vamos a conseguir un 24 de ki. Nos han dado unas cuantas esferas STR y prácticamente es lo que estábamos buscando. Creo que me voy a empezar a contener un poquito con los superataques para que Vegeta Super Saiyan 4 tenga estos 4 ataques, porque de momento llevamos 2 ataques. Bueno, este sería, sí, este es el segundo prácticamente, este es el segundo este Vegeta, o sea que no hay mucha más historia. Y bueno, pues ya veis, solo queda uno en el campo, que es Freezer, que es el que más vida tiene. Y bueno, como Vegeta Super Saiyan 4 es STR, pues
creo que vamos a tener buena... Va a aguantar bastante, no sé que se ponga a hacer críticos y demás. Aunque también me gustaría mostrar la active skill, ¿vale? De estos Vegetas, o sea, cómo podría funcionar, pues cuánto daño podría hacer, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, aquí ya tenemos una rotación bastante, bastante top. Fijaos, además, aquí ya podríamos utilizar la active skill del friend. El friend que está aquí, pues, a tope, básicamente. A tope, a tope, a tope. Me la voy a guardar, aunque esta rotación, la verdad, da mucho juego. Porque primero nos curamos. Venga, voy a utilizarla, ¿por qué no? Y así vemos con un ataque simplemente. También es verdad que vamos a ver con desventaja de tipo, ¿vale? Pero estábamos aquí linkeando bastante bien con un buen support en rotación. Y por cierto, me gusta más esta active skill que la de Goku 600.000, pero yo digo, desventaja de tipo. Desventaja de tipo, un personaje Rainbow. Pero yo digo, me gusta bastante, bastante, bastante esto, vale. Aquí es un buen... Ostras, buen ki, 23 de ki. Con dos ataques, vale, cada ataque. No sé si la active skill cuenta como ataque para subir el 20% extra o no, la verdad. Pero bueno, entre 2 y 3 ataques está bastante, bastante bien. 1.2 millones de trunks, fantástico. Espero que no te pongas a hacer adicionales y críticos por una vez. Bien, bueno, esto se puede pasar. Y Vegeta en 3.7 millones. Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Vegeta Rainbow 3.7 millones. Creo que vamos, o sea, está más que decente. Y encima adicional de 2.6 millones también. Genial. Lo bueno de tener los LRs con dupes es esto, pues que se pueden hacer críticos y adicionales a mansalva. Y creo que esto es el fin de Freezer, correcto. Vamos a ver si hay algún boss en el que pueda aguantar un poquito más sin hacer muchos superataques, jugar un poquito más a lo defensivo. Y este hit creo que como eran varios en el campo de batalla, podríamos intentar hacer algo con él, ¿no? Son 5 en el campo de batalla, wow, son muchos, muchos, muchos. Vale, aquí creo que voy a empezar directamente con un chichi, que por cierto podéis farmearla ya y os recomiendo que la farmeéis muchísimo en el primer evento en el que sale Goku Super Saiyan 4, que es el finale de Baby. Ahí podéis farmear en el primer stage, giráis el primer camino a la izquierda y el segundo camino a la derecha, y siempre el que está en medio, el interrogante del medio, es el que nos da el ítem de chichi. Vale, pues yo creo que jugando defensivo podríamos ser capaces de esto, ¿no? De conseguir el máximo, el 100% de este Vegeta Super Saiyan 4. De hecho, voy a ir un poco a eso, ¿no? Voy a ir un poquito a no hacer muchos superataques, a intentar atacar. La verdad es que estaría muy bien que hicieran adicionales el Vegeta Super Saiyan 4 amigo, que es el Rainbow. Sería, la verdad, es que la leche, porque esos adicionales nos ayudarían un turno a llegar al 100%. Porque con cada ataque ese 20% hasta un máximo del 80%, yo digo, son 4 ataques. Si nos da, lo hace prontito, pues genial. De hecho, chichi, voy a volver a usarla el próximo turno posiblemente. Luego utilice un Icarus y después utilice una Princess Snake. No, de hecho, ya digo, no quiero pasarme el Super Battle Road, y menos ahora. Quiero mostrar el 100% de este Vegeta y con una rotación importante. Una rotación con Goku Super Saiyan 4, que es prácticamente su mejor amigo, y este Trunks. Aunque aquí, por ejemplo, sí que le voy a dar un ultraataque. Y el motivo por el cual le voy a dar un ultraataque es simplemente por lo bien, la buena rotación que tenemos ahora mismo y que creo que puede ayudar bastante. Vamos a intentar acabar para hacer el daño ahí a tope con este buen hombre, con Botamo. Voy a utilizar un Whis. Creo que voy a utilizar ahora mismo un Whis. Creo que va a ser lo mejor. Y al final, bueno, pues Bra no va a hacer mucha historia, pero bueno, me va a tocar aquí, da igual. Vamos a también aprovechar que, bueno, Bra no tiene tan, no está en Rainbow, pero bueno, algo de curación nos puede dar. Vale, buen momento que nos haga un superataque. Tenemos Icarus activado y además nos lo hace a Trunks, nos lo stunea. No me acuerdo si este stuneaba o no, pero capaz era. 1.4 millones con Bra en rotación, también está muy, muy, muy bien. Y vamos a ver el Vegeta Super Saiyan 4. 3,1 millones, hemos visto 3,7 millones, o sea que aún tiene mucho margen de mejora este Vegeta, pero la rotación la verdad es que acompaña también bastante, bastante bien. Y un adicional, ¿vale? Perfecto, es que esto ya nos ha ahorrado un turno, y esto es magnífico. Vale, pues la siguiente rotación, si no he fallado mucho, va a ser con Goku Super Saiyan 4, cuando ya esté al 100% a tope, por lo cual, genial. Vale, Frost también nos va a hacer un ataque aquí con ventaja de tipo, por lo cual no nos va a quitar demasiada vida. Muy bien, pues ahora me voy al final. Voy a dejar esta rotación, voy a tomar un Android 8 que nos da defensa también. Y con el Icarus activado, pues no creo que nos pase demasiada historia. Vale, lo mismo, no voy a hacer muchos ataques. Ya Vegeta va a hacer un super ataque. Voy a intentar cargarme a... Sí, vamos a ir a por Frost, aunque tengamos desventaja de tipo. Pero Frost aquí lo que nos va a hacer realmente
es molestar realmente, porque como va a atacar muchas veces a Vegeta y demás, pues Frost aquí molesta un poquito. Vegeta tanqueando bastante bien, bastante, bastante bien, aunque bueno, también tenemos un doble push, ¿no? Tenemos tanto el Icarus como el Androide 8, pero 115.000 con desventaja, digo, está mal. Vale, Vegeta, ya digo, este es el friend, o sea, el nuestro, perdón, que está al 55%, no sé qué tenemos que hacerle demasiado caso, pero bueno, no podemos permitirnos hacer los rainbows a estos, vale, no sin filipiedras, ¿no? 2 millones de Goku también, fantástico, me flipa muchísimo que Goku pueda hacer estos daños a día de hoy todavía, o sea que genial. Y Full Power Goku, el Super Saiyan 4 Full Power Tech, es brutal también, es bastante, bastante mejor, ¿eh? Ahora hemos estado viendo bastante, bastante mejoría en esto. Vale, podríamos hacer la Active Skill, lo mismo, no la voy a hacer. Voy a atacar a Hit con este voy a atacar. Es que si me quito a Hit del medio estaría muy bien, pero es que tampoco quiero quitarme a Hit del medio. Y aquí, acá lo que haga va a ser un ultraataque. Ah, no, si hago esto posiblemente no sea un ultraataque, sea un ataque normal. Pero bueno, que me iría bien. Y con Vegeta sí que sí, vamos a hacer un superataque. Y estaremos, ojito, al borde del Dokkan Attack. Y no sé si quiero hacer un Dokkan Attack ahora mismo. Uf, uf, uf. Espero que las próximas rotaciones acompañen. O al menos intentar hacer un Dokkan Attack flojito. Un Dokkan Attack muy flojito con algún personaje tipo Bra. Yo creo que puede llegar a ser lo mejor. Bra en rotación, que haga el Dokkan Attack, que quite muy, muy, muy poquito, que nos cure muy, muy poquito y ya está. Vegeta 2, fantástico. A ver si hace un adicional, con que haga un adicional más, aunque sea un ataque normal, que prefiero además que sea un ataque normal. No lo ha hecho. Bueno, pues la siguiente ya será la última. Igualmente la última ya es el último ataque más 20% y ya estaría al 100% este Vegeta cargado a tope. Pues sí, yo creo que vamos a intentar hacer el ultra ataque con, o sea, el Dokkan Attack con Bra. Y a partir de ahí, pues ya. Ay, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, no vamos a tener un 40% de support. Sin embargo, en la próxima rotación sí que vamos a tener al mejor amigo de Vegeta y a Trunks, que va a atacar el primero y va a hacernos aquí una muy buena acción. Vale, me gustaría guardar todas estas orbes, pero bueno, no va a ser posible. Superataque, superataque y vale, yo creo que aquí va a estar la mar de bien. No me voy a curar, pero sí que jugaré con una chichi ahora mismo. Y el teoría es que no quiero morir, ¿vale? Simplemente quiero que si me hagan un superataque, pues sí, bueno, me puedan quitar daño, bla, 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 pero no quiero morir. Y posiblemente sobreviva. Por cierto, ¿he activado el Dokkan Attack? ¿O no he activado el Dokkan Attack y la he liado? Vamos a verlo un momentito. Vale, vi muy bien, pero estoy esquivando. No he activado el Dokkan Attack. ¡Qué liada! Porque Trunks sí que va a hacer. Trunks, vale, ah, qué liada, qué liada. Hemos quedado. Eso, tendría que haber cogido una orbe ahí para activar el Dokkan Attack. Pero bueno, es que hubiera sido también peligroso. Oh, qué lástima, qué lástima. Bueno, igualmente el. Bueno, no sé cómo. Bueno, ya veremos. Porque vamos a ver el 100% de Vegeta. Y aunque no sea al 100, 100, 100%, vamos a verle con la pasiva completamente cargada. Su mejor amigo en rotación y demás. Y Trunks es que el Dokkan Attack es que si lo lanza va a ser un horror. Va a ser un horror, un horror, un horror. Vale, pues. Vamos a ver el Dokkan Attack al 100%. No tenía planeado hacer un Dokkan Attack ahora mismo, la verdad. Pero creo que sí que se puede intentar. Guay. Lo que sí que voy a hacer, ojo, sí que voy a utilizar la Active Skill contra Kabe, porque creo que puede ser bastante, bastante potente ver los números que puede darnos ahora mismo Vegeta. Ya digo, con un tipo neutro, ni siquiera es un esto, o sea, 1.400.000. ¡Wow! O sea, tiene que estar en los 2 millones, 3 millones la Active Skill brutal, o sea, genial, genial, genial. Vamos a usar ahora sí un 24 aquí, vamos a disparar el Dokkan Attack. Vamos a ver qué daño podemos llegar a hacer, porque además se podrá apreciar cuando hagamos el ataque, podremos apreciar los números. Y el Dokkan Attack siempre bufa un poquito más, pero bueno, yo creo que una de las mejores maneras de ver a este Vegeta. Yo creo que la mejor, mejor, mejor idealmente sería esta rotación, que Trunks hiciera un ataque normal primero y luego un superataque para no activar el Dokkan Attack y que luego en el slot del medio hiciéramos el Dokkan Attack. 4 millones. Estamos en 4 millones de stats. O sea, tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo. O sea, no hay mucho más que decir de este Vegeta. O sea, ya sabemos cómo funciona. Y un crítico de casi 6 millones, 5,6 millones. Uf, tremendo. Ya digo, el equipo perfecto no es, ¿vale? Puedes hacer mejores equipos y mejores historias y demás y puedes linkear mejor. Aquí lo que pasa es que te limita a un personaje de cada color, ¿vale? Pero puedes hacer cualquier Dokkan evento, cualquier otro evento con estos equipos y vamos, machacar. Pues nada, yo creo que lo voy a dejar aquí. Creo que ya hemos visto prácticamente el potencial máximo. Me hubiera gustado también ver con Bra en rotación si fuese mejor que con Goku Super Saiyan 4, pero creo que no, porque con Saiyan Rose, Super Saiyan y cosas así,
ya es casi casi el 40% del support de Bra. O sea que, y creo que algún modo Legendary Power también está por ahí, por lo cual yo creo que mejor linkear con Goku que linkear con, incluso mejor todavía lo hubiera sido linkear con Goku Super Saiyan 3 de GT. Eso también hubiera sido bastante, bastante top, porque compara también muchos links tipo Saiyan Roar, Fierce Battle y cosas así. Y luego aparte damos un 33% de support, eso hubiera sido todavía más. O sea, yo creo que hubiéramos podido llegar casi casi hasta los 5 millones de estas. Pero bueno, si queréis ver eso, dejadme en los comentarios e intentaré hacer un vídeo más adelante de todo esto. Y nada, ya lo dejamos aquí, nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!